hace 10 años aproximadamente me quedé en el paro. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones de profesión y empecé a trabajar en la misma academia en la que había trabajado cuando era más joven. Y empecé a encontrar en la docencia algo que realmente me apasionaba. Fundé mi propia academia y hace 5 años empecé a grabar un par de vídeos en YouTube para que a mis chavales les diera tiempo a entender lo que yo no había podido explicarles en clase. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez. Un ejercicio de física de bachiller de campo magnético. Del tema de aplicaciones de las derivadas, de optimización. Y desde entonces no he podido parar. Y bueno, pues lo que en principio era un canal para mis 20 niños de mi academia, al final son vídeos que ven millones de alumnos en todo el mundo. Yo siempre digo que lo que ocurre en un aula es insustituible, pero YouTube a los chavales les aporta dos cosas fundamentalmente, y es que para empezar pueden parar el vídeo cuantas veces quieran y verlo una y otra vez, y luego además YouTube es el entorno en el que ellos han crecido, entre comillas, es donde pasan la mayor parte de su tiempo libre, incluso viendo vídeos de otras temáticas, y están siempre ahí, están acostumbrados al formato audiovisual y prefieren un vídeo antes que un libro, seguro. Creo que en mi caso lo que les aporto es energía y es pasión, y el hecho de que me vean a mí también y no vean solo una mano o una tablet, pues creo que también les da cierta cercanía. Ven al profesor al que se están enfrentando y me ven casi como un amigo, alguien que les está ayudando. Con matemáticas a veces es complicado y con química también, porque yo no tengo un laboratorio aquí para poderles explicar realmente qué pueden conseguir gracias a la química, pero con física es una asignatura que se presta muchísimo a ponerles ejemplos muy chulos. La piedrecita con la que estaba apoyando la barra tiene que hacer la mitad de fuerza, y cuanto menos fuerza, menos te cansas. Esto de las palancas de primer grado, por tanto, es muy, muy útil. Tan útil que incluso sirve para abrir las puertas de Mordor, el dios del trueno, que tiene el martillo agarrado por el centro. ¿Por qué lo agarra por el centro el colega y no lo agarra por el extremo? Ese tipo de ejemplos, o por ejemplo cuando explico el péndulo simple, pues pongo un trocito de la película de Spider-Man. Venga, ¿sabes que el peso de la plomada en cualquier péndulo no afecta a la velocidad de balanceo? Si consigues que todos esos ejemplitos se queden en su cabeza, ya no se les va a olvidar que un martillo es mejor agarrarlo por un extremo o que la masa del péndulo no influye, y ese tipo de cosas se van a quedar ahí para siempre. Lo que trato fundamentalmente es que vean que todo lo que están haciendo y todo lo que les rodea tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con física, tiene que ver con química, tiene que ver con tecnología. Todo lo que tenemos, incluso YouTube, y el hecho de que tengan un móvil, el hecho de que tengan una tablet, y que haya aviones, y que haya coches, todo tiene que ver con la tecnología. Siempre les digo que hay alguien que ha estado estudiando muchísimo para que ellos puedan tener ese móvil, y que por qué no, si les encanta, ¿por qué no van a estudiar ciencias para ser ellos los próximos Steve Jobs o los próximos Bill Gates? Pueden hacer muchísimas cosas. Además, ahora tienen toda la tecnología del mundo a su disposición y unas posibilidades que yo no tenía cuando estudiaba. Si ellos descubren que con sus capacidades y con la tecnología que les rodea pueden hacer prácticamente cualquier cosa, si no les das límites, yo creo que eso les impulsa un poco a estudiar y a tratar de ser mejor. Ya sabéis, chicos, practicar y practicar, y a lo mejor algún día revolucionáis el mundo. Vodafone One, el todo en uno de última generación.